Etcétera, el chiste es adquirir un hurón nuevo. Nunca confíes tanto en él porque no sabes realmente si te muerde o no te muerde y con qué magnitud lo va a hacer. Unas simples recomendaciones que vas a ver en este video te van a servir bastante. Una de ellas, nunca te lo acerques a la cara. Jamás, no te van a destrozar la cara, pero sí te pueden hacer una mordida bastante dolorosa en la punta de la nariz. Esta nariz que nosotros tenemos es bastante sensible, sobre todo la punta es bastante doloroso. Si llegara a dar una mordida ahí, seguramente te va a sacar dos que tres lagrimitas. Otro punto importante son las orejas, que parecen hule. A ellos les encanta el hule, acuérdate. Entonces, las orejas no es que nos quieran hacer daño, simplemente les gusta la textura que tiene y nos pueden llegar a morder. Los labios, si nosotros llegamos a comer algo que a ellos les llame mucho la atención, indudablemente te van a tirar una mordida y se van a fijar de tus labios. Si ya pasó esto por inexperiencia, no te lo jales porque te puedes rasgar los labios. Solo te va a soltar poco a poco y vamos a hacer, a explicar las técnicas que, bueno, en el video lo vas a ver para que te suelte. Otra forma, jamás de los jamases le acerques los dedos hacia a Turón porque lo estás invitando a que te muerda. Si de alguna manera quieres tocar a Turón, encoge los dedos y hazlo de esta manera. Si te llega a morder es mucho menos doloroso, créemelo, te lo digo por experiencia. Quitar nuestro Turón por la parte dorsal. Esto viene siendo detrás de las orejas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente en otros videos. Y bueno, una porción de la espaldilla, vamos a hacerlo físicamente, ¿ok? Nosotros vemos a nuestro hurón y lo vamos a sujetar así. De esta manera lo sujetan las mamás de los hurones. Cuando ellos son cachorros, se cree que hay una parte muy pequeña del sistema nervioso que está conectado a su nervio vago, que esto es lo que provoca que ellos detengan su movimiento. Bien, si nosotros lo tomamos de esta manera, nosotros lo vamos a tomar de forma correcta, no les hacemos ningún daño, ¿ok? La manera de sujetarlo correctamente es entre detrás de las orejas hasta la espaldilla. Ahí va a tener todo este pliegue de piel y nosotros lo podemos sujetar con estos tres dedos, ¿ok? Con estos tres dedos lo sujetamos de manera firme. Siempre, generalmente, respaldados con alguna mesa. No lo vamos a dejar así, porque a veces ellos se mueven y pueden caer. Entonces, hacerlo de forma firme y sin miedo. No le vamos a ocasionar ningún daño. Como reflejo neurológico, generalmente ellos pueden tener un reflejo de bostezo, ya sea que lo haya o no. A veces, algunos lo hacen, no todos lo presentan. ¿Okay? De esta manera lo vamos a hacer. Ellos van a bajar las manos, las patitas, ¿ok? Y podemos nosotros tranquilizarlos acariciando. Si acabas de adquirir a Turón y pues muerde un poco, generalmente es un poquito difícil porque siempre está la expectativa de cuando lo agarras y te pueda morder. No recomendamos mucho que, ya menos que sea un caso de mucha urgencia, si lo vas a agarrar de la cola, que sea de la base de la cola. De todos modos, no es tan recomendable, pues podríamos lastimarlo. Recuerda que son pequeñitos. La forma de tomarlo es no llamar mucho su atención por enfrente, sino hacerlo por la parte de atrás. Y una vez que él ya está desprevenido por la parte de atrás, llegamos y tomamos inmediatamente los brazos y la parte trasera. Vamos a hacerlo de nueva cuenta. Lo hacemos por atrás, tomamos por la parte trasera y podemos pellizcar de forma inmediata para que él se controle. Recuerden que esta zona de aquí tiene unos pequeños ganglios nerviosos que están conectados a su sistema nervioso y esto le da tranquilidad, hace que se les ponga como pausa, ¿sí? Para que me entiendan. Otra forma de sostenerlo de forma adecuada será haciéndolo de esta manera y sujetando sus patas por debajo. De esta manera se siente más seguro.
Recuerda que mientras más seguridad tengan ellos, más tranquilos se van a quedar. Nuestras manos les dan seguridad. ¿Qué pasaría contigo si estás en, de repente, algún lugar en donde únicamente una tablita es el único punto en donde no deja caerte hacia el vacío? Lo mismo sucede con ellos, con las manos. No son tontos, recuerda, son animalitos, pero no son tontos. Un ejercicio que nosotros llamamos yoga oronil, que no lo vas a encontrar en ningún libro, simplemente se nos ocurrió, es manejarlo de mano a mano sin que él se caiga, y de esta manera lo estás acostumbrando, lo estás meciendo, él se está tratando de acostumbrar a tus manos, y de esta manera también lo podemos girar así un poquito. Se oye un poquito loco, ¿verdad? Estas técnicas, pero créanme que funcionan. En nuestros hurones funcionan bastante bien. Podemos sujetarlo como nosotros les habíamos comentado, con la mano aquí, el dedito aquí, y bueno, podemos nosotros estirar un poquito. Estos estiramientos nos van a hacer que ellos también se relajen y nos agarren un poquito más de confianza, ¿ok? Otro movimiento que se ve un poquito medio loco, tranquilamente, lo vamos a hacer es sujetarlo de esta manera y girarlo un poco de lado a lado, como campanilleo, ¿ok? De esta manera, sin que sea fuerte, ellos se van a empezar a relajar. Y ya verán ustedes que con estos consejos, que son sencillos, nuestro hurón va a empezar a tomar confianza y pues lógicamente va a empezar a dejar de mordernos. Algo que es de suma importancia es, no hagas ruidos fuertes, no hagas movimientos fuertes, porque esto puede alterar al hurón y te puede llegar a morder en cualquier momento. Habrá libros que te van a explicar en inglés cómo puedes tú educar a tu hurón. A veces los veterinarios lo hacen de forma incorrecta. Generalmente los veterinarios te indican que se tiene que tomar de esta manera, como ya lo habíamos dicho, y darles con tu dedo en la nariz. Imagínate lo que se sentiría que te dieran a ti un puñetazo en la nariz. No sería de todo agradable. Lo que sí podrías hacer es darle un pequeño dedazo, muy pequeñito, en la barbilla, y de esta manera va a llamar su atención. Recuerda no hacerlo fuerte. Una pregunta muy común de nuestros visitantes en la página es, ¿cómo vamos a educar nosotros a nuestro hurón? Recuerda que los hurones tienen una manera de manifestar y de explorar su medio, que es mediante las mordidas. Y no eres la excepción. Te puede dar una mordida, es muy fácil que te dé una mordida, puesto que está explorando él su medio. La forma de tomar al hurón, como ya lo dijimos, es aquí. La siguiente manera para que no te muerda puede ser acariciándolo, teniendo mucho contacto físico con él, y de esta manera nosotros estamos estimulando el que él se esté de alguna manera acostumbrando a nuestra presencia, a nuestra voz, a nuestro olor. No hay ninguna fórmula mágica que te diga ponle tal producto, échale tales polvitos o haz tal movimiento para que se le quite. Recuerda que siempre va a tener activado su sistema de reflejo. Este sistema de reflejo, aunque lo veas muy tranquilo, puede hacerlo en cualquier momento, te puede llegar a morder y esto puede llegar a ser muy incómodo. Entonces, este sistema de reflejo que tiene, nosotros se lo vamos a quitar poco a poco sosteniéndolo. Otra forma de sostenerlo es entre estos, pones así tus tres dedos y lo vas a meter entre estos dos, la cabecita, ¿ok? Y de esta manera vamos a hacer, sin lastimarlo, que él no pueda alcanzarnos a morder. De esta manera lo vamos a sujetar y él va a estar cómodo en forma de chalequito, y de esta manera vamos a estarlo acariciando constantemente. Recuerda, lo vamos a estar acariciando constantemente. El primero es el de seguridad, de aquí. Ya cuando tenga más confianza puedes pasarte a esta segunda posición. La tercera posición viene con nuestra mano hacia abajo, haciendo también el mismo chalequito y jalando un poco las patas, quedando de esta manera libre. De la misma manera vamos a estarlo acariciando. Pues bien, aprovechando los movimientos de yoga oronil, vamos a comentarte esto. Ya te mordió, ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno, una de las cuestiones que te explican los libros, te explican muchas cosas. Te explican que le puedes morder la oreja, esto va a hacer que te suelte, pero también corres el riesgo de que te muerda el labio. La otra cosa puede ser que si alguien te ayuda, puedes jalarle los bigotes un poquito, puedes darle un golpecito en la barbilla, incluso puedes hacer un poquito de palanca sin lastimarlo. Bueno, ya te soltó, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nuestra intención es regañarlo de tal manera que entienda cómo hacer las cosas. Pues bien, si yo estoy hablando contigo,
sí contigo, es porque te estoy viendo a los ojos y porque estoy haciendo movimientos para captar tu atención. La forma de hacer esto con un ron es muy sencilla. Si yo desde lejos te hago así, probablemente captaré tu atención y habrá un cambio de miradas. Desde ese punto de vista, vamos a intercambiar nuestros mensajes. Yo hablando, tú escuchando y viceversa. Con el ron vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero en lugar de hacer esto, lo vamos a sacudir un poquito. De esta manera vamos a llamar su atención. Ligeramente sacudido, no fuerte. Lo siguiente es mirarlo a los ojos. Ya tenemos su atención, ya captamos nosotros que nos está viendo. Lo siguiente es que él va a bajar sus patitas porque va a preguntar qué es lo que está sucediendo. La cara de enojo es universal en todas las especies, en el hombre o en los animales, con el ceño fruncido, ¿a poco no? Entonces, a ver, sacudimos, miramos y fruncimos el ceño un poquito, ¿sí? Ellos inmediatamente van a bajar las patas. La tercera forma en la que nosotros le vamos a dar a entender que estamos molestos es dando un grito repentino, diciendo un no, de forma fuerte, ¿ok? Entonces, repitamos, sacudida, cambio de miradas, cara de enojado y gritamos no, 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 no. Podemos nosotros también dar un jalorcito muy pequeño en los bigotes y de esta manera, si te muerde una, dos, tres, 10 veces, las mismas 10 veces que lo tienes que regañar. Si él ya no lo hace, no tienes por qué regañarlo, recuerda. De esta manera nosotros hemos agarrado hurones que están bien fieros y que nadie le ha podido quitar lo fiero, y con estas técnicas se le quitan en 20 minutos. No en todas funciona, pero en la gran mayoría sí. ¡Mucha suerte!